qué Portuguesa dejó ir a estos dos jugadores que hoy estarán entre ambos equipos, y es el turno de ver cómo sale hoy Portuguesa Fútbol Club. El local que va con Jonathan Justice en el arco, línea de cuatro, con Carlos Castro, Galileo del Castillo, Jefferson Escudero y Anthony Graterol. En el fondo, Jefferson Colmenares, Jefferson Velasco, Ronaldo Lucena y Brian Lucumí. En la mitad de la cancha y más adelante, Gastón Poncet y Ángel Osorio, el 11 de José Alicaña. 4-4-2, el tradicional de este Portuguesa, que ha sido una de las defensas más complicadas y difíciles. La segunda mejor del torneo, Contreras del otro está Carlos Castro. Así forma el conjunto visitante, el Granate, así forma Carabobo. El portero es Orlando Mosquera. Línea de cuatro con Juan David Cuesta, Brian Rodríguez, Paolo Chacón y Miguel Pernía. Más adelantado, compartiéndose la mitad de la cancha, Harrison Contreras, que vuelve. Y Gustavo González, un mediocampo de lujo que tiene Carabobo. Kevin Viveros, José Topito Torres y Brady Golús. Y adelantado como nueve referencia, Ronaldo Chacón. El 4-2-3-1 de Tony Franco. Con uno de los goleadores, la máquina. Así que no pueden dejar pasar esta oportunidad. Ya juegan Portuguesa y Carabobo, y ustedes lo vivirán en la voz de William Torres. Los comentarios de Juan Felipe Gallardo desde el Estadio General José Antonio Paz. Otro tercer hombre que pueda arrastrar una marca para encontrar un buen pase. Maneja bien la pelota Carabobo, Portuguesa. Vemos la infracción nuevamente, ambos fueron y parece que, no sé si en el segundo. Está Colmenares, sigue Graterol, sigue Lucumí, bien la pelota como la puso para ver si llega Graterol. El centro abajo, había salido, nada de esto valía. Por un poquito llegó Anthony Graterol. Sí, había. Se levantaba también en Paolo. En esta cámara también parece que sale en su totalidad. Muy rápido, se avivó Portuguesa. Va Anthony Graterol. Espera Ponce. Va Graterol. Abajo con todo. Llega a tocar la Graterol. Fue con todo. Umpa. La mantiene en juego Carabobo. Y ahora Gastón Ponce, que juega con Velasco para Lucumí. A ver si se animan los locales con Graterol. El lateral izquierdo que levanta la cabeza, tira el centro para buscar a Gaponcet. ¡Y es media hora! ¡Qué gran jugada! Y mucho tiene que ver en esto Poncet, porque fue a quitar la pelota. La abrió hacia el costado izquierdo. El buen centro de Graterol y Poncet, que la agarraba en el aire. Centro perfecto, remate muy bueno. Pero el que también estuvo ante la marca de Parrilla, el centro abajo, pasado, la tiene Poncet. Si gira, puede ser. ¡Espectacular! Mosquera con una mano. Sacó un remate pegadito al palo derecho. Ya había dado un paso Mosquera para sacar esa pelota y con las... Golús del otro lado está Viveros. La pelota va para él. Puede estar el de Carabobo acá. Allá está Carlos Castro. ¡Viveros! ¡Palo! Nuevamente esto no vale. ¡Penal! Entonces el segundo asistente a decir que era penal. Vamos a ver la reiteración. No, no, no. La bandera está levantada antes de que patee. Sí, sí. Esta no puede ser. O sea, si es la de Galileo del Castillo... No, no. Era previo a esta jugada, antes que... Pensé que era posición adelantada que estaba... De uno y Viveros, que viene de, y Viveros que viene de fallar. Sí. 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 Si da en la mano es penal. Sí, la mano arriba. ¡Está el primero de Carabobo! ¡Viveros! ¡Justi! ¡Justi a la izquierda, señores! Se lanzó a la izquierda. Viveros parece que no vio el partido ante Metropolitanos. A una sola mano, la tiró a ese lado... Ya se había pasado. Esto vale y esto cuenta. La tiene Wilmar Jordan Hill, que se frenó esperando no sé qué. Y aquí parecía infracción. Allí pedía la posición adelantada. Yo creo que estaba habilitado. Y pensó, él mismo pensó, que sí estaba adelantado. Sí, es infracción de Brian. Sí, no sé si fue amonestado, pero... ¿Ve? No juega en ningún momento. Y Wilmar Jordan Hill... ¡Gánate! Ahora Jordan Hill para poner a correr a Colmenares. Acá puede estar el gol. Colmenares en el mano a mano. Colmenares, Colmenares. ¡Mosquera! ¡Mosquera! ¡Mosquera, señores! ¡Orlando, Orlando, Orlando! A Justice o a Mosquera. El pase largo. Pernía había quedado en ataque. Colmenares mano a mano. Mosquera dudó entre achicar y dijo... Contra Chacón. Allá va el zurdo. A ver si se anima. Bien está Vivero. ¡Que viva el gol en Carabobo! Para el colombiano... que ni siquiera controló, que de primera remató el primer palo. Nada que hacer, ni para Galileo del Castillo, ni para Jonathan Justice. Lo gana Carabobo, un gol por cero en un partido emocionante. Llega a 14 goles el colombiano en la temporada. Es el máximo goleador. A Miguel Pernía. Y en este preciso instante,
Carabobo consigue tres importantes puntos gracias a la victoria 1-0 ante el cuadro de Portuguesa. Sí, en la guerra el celebran. Lo celebran porque es muy importante esta victoria para Carabobo. Muy criticado en Carabobo, el jugador del partido Jonathan Justice, clave en ese penal que le daba la cara o otra cara al Portuguesa, que ya lleva dos partidos consecutivos tapando